Segunda parte de Metro Robux en el canal de Cristian 1993. Brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artyom. Por ti, chico. Por mí. Demonios. De no ser por ti, Artyom, nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. Por ti. Por ti, Artyom. Armas artesanales que tiene. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Para que vale, no sea... habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artyom. Siempre es un placer. Por ti, Artyom. Ya, viejo, ya, tranquilo, tranquilo. Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Atravesamos una especie de efluvio invisible. Perdimos el conocimiento. Por cierto, ¿por dónde se cuando fue la dama? Recuperé, nos perseguía una horda de los Alis. Pero aquí creo que no tengo mis derechos. Déjame salir de la estación. Además, ¿qué te importa que si vivo o muero? ¿Tú eres Artyom? A mí no me importa. Hay un tipo en el callejón pero esperándote. Te guío hasta aquí por una bala. Valiente muchacho, por Artyom. Gracias, vamos. Vamos a seguir al enano. Vamos, enano, corre. Vamos, enano, corre, que no. Vamos, vamos, corre, 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 corre. ¡Corre! Este niño que no corre nada. Es el que está allí sentado. Acércate. Bueno, yo me voy. Adiós. Tú eres Artyom, ¿verdad? Siéntate. Bueno, me siento. Todos me llaman Bourbon. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi AK cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Me agrada. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Sí. Quedarse en esta sentina es absurdo. Lo único que necesitaría es recargar munición. Espero poderlo encontrar por el camino. Me encanta este mechero. Vamos, camina viejo. Que te quemo el culo. Ahí. ¿Y ahora qué? Vamos, que por aquí. Ñañito. Cuando me adentré con Bourbon en el túnel. Bien, vamos a seguir al viejo, no tengo mucha munición. Espero no desperdiciarla. Es solo un merodeador. No suelen atacar a los grupos. Pero si viajas solo, vigila tu espalda. Melodiador. Quisiera poder recargar munición. Me vine sin munición.
vamos. Una escopeta de mierda tengo. Esos ruidos deben de provenir del suelo, quizás sea el viento. He oído historias sobre conductos que cantan. Dicen que si escuchas bien, puedes oír las voces de los muertos. ¡Qué tontería! ¿Qué onda por aquí? Aguanta. Vamos. Sangre. Hubiera venido recargando ano. Mierda, caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho. Los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. Abre bien los ojos, no nos dejarán pasar sin más. Un sistema de alarma, anticuado pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Bien, munición. Mira dónde pisas, un simple crujido revelaría tu presencia. Una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Maldita sea! ¡No pase! ¡Tú te empeñado! Solamente dime que puedo quitarle las balas. Creo que este de aquí es compañero. Cabeza. ¡Mierda! ¡Han muerto! ¡Tengo uno! ¡Toma! ¡Hombre muerto! Dame todas las balas. ¡Ese cerdo tiene que pagar! ¡Se encarga capullo! ¡Hey! ¿Y tú?
Bien, un arma nueva, creo. Va, ¿y ahora qué? Chetado. Fue bueno haberlos atacado, pues, entonces. Vamos. Dame la cabeza. ¡Era un buen tipo! No me importa. ¡Un hermano ha caído! Un hermano caído, dice. Rico golpe en la cabeza, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Mande! ¿Y ahora qué? Ah, tengo que seguir los temas. Y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos. Mira, aquí hay algo. No lo voy a leer. No me jodas. Tengo dos escopetas. Bueno, sería entrar en combate de nuevo, ¿no? ¿Y ahora qué? Vamos. Cierto, ¡máscara de gas, rápido! ¡Vamos, aquí estoy, idiotas! Vamos, llámalos, más fuerte. Y yo estoy bañadito en sangre. Sangre de mis enemigos. Vamos, muévete. De hombre. No me digas que estás tocado. Yo ahora tengo la armita de mierda. La ametralladora la dejé. La intercambié como pendejo. A ver, tú mira para adelante. ¡Cubridme! ¡Tengo que recargar! Recarga. Recarga, hombre, recarga. Madre, dejé la otra arma. Espero que este tenga la... Artyom, silencio. Es el topo militar de Hansa. Están buscando a los bandidos. Es la ametralladora. No, ese fue el... ¡Artyom, alto al fuego! Me jodas, ¿quién dispara ahora? A ver, que si le invento un tiro lo destrozo. ¿Por qué demonios has hecho eso? Bien, ya no tengo botiquín.
Vamos. Lo veo, lo medio cojudo caminando. Dime que tienes un arma. Menudo paseo. Vamos, yo quiero sacar 47. Vamos. ¿Qué es esto? Una abertura. Y una escalera. Qué casualidad. Tiene toda la pinta de ser una trampa. A la mierda. Vamos. Queda viendo nomás que no me entiendo el cual. Este man no dispara nada. Como la pieza. Si yo te apoyo a lo bien y tú no. Y tú no me apoyas. ¿Y este que tiene los ojos? He sacado los ojos. Muertos. Maldita sea. Por si no tuviéramos bastante con los Nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Artyom, busca los cuerpos. Yo veré cómo podemos salir de aquí. Quiero un arma. No me jodas. ¿Y ahora qué? Bueno, una premonición. Arma. Bueno, balas no me va a faltar. ¡Pedazo de chatarra! ¡Ábrete ya! Alto de música, aquí estoy pasando algo muy extraño. Recuerda nuestro trato. Cuento con todo, muchacho. Bueno, aquí está el vídeo. Maldita buena. Te lo prometo, cariño. Volveré para lubricarte y darte una nueva mano en tu pintura. ¡Oh, una gran puerta! ¡Abre esta mierda! ¡Te oigo! ¡Me estás llamando! Dale. Me llenan de dicha. Canta, canta solo para.
Por fin. ¿Qué demonios me ha pasado? ¿What? Artyom, ¿has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Se está fumadísimo. Vamos. Gracias a mí estás vivo, crack. Está peor que... que hippie en fiesta... Mejor no digo nada porque después me desmonetizo. ¿Qué hay aquí? Munición. Vamos. Sube, viejo. Quiero la AK-47 que tienes en la espalda. Y aquí está el mercado. Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar. Vamos que te cubro. ¡Vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano! ¿Estáis sordos? ¡Nos van a devorar! ¡Dios! ¿A quién diablos habéis traído a rastras con vosotros? ¡Mierda! ¡Nos sale Semión! ¡Arráncate! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Adiós, aguanta! ¡Estamos de suerte! Vamos. ¿Dónde hay que disparar? Ahí te veo. Quedé sin bala. ¡Damos de suerte! ¿Vamos? Tengo balas. Genial, viene uno. ¡Mierda! ¡No tengo munición! ¡Mierda! ¡No me queda! Vamos. Haz lo que dice. A cuchillo. Estos tipos no se andan con bromas. ¡Nada el crédito a mis ojos! ¡Burro, viejo amigo! ¡Eres tú! ¿Y yo que había perdido la esperanza de volver a verte? ¡Simon! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Maldita sea! ¡Menuda cagada! ¡Abre la puerta, idiota! ¡Hey, Mikhailovich! ¡Qué coincidencia! ¡Venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de porcelana! ¡Bourbon ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Bourbon!
Tenemos un trabajito pendiente. Después estaremos contigo. ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? Sí, sí. ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar. ¿Me explico? Perfectamente. Abre la maldita puerta. La próxima vez no me voy sin bala. Jamás había visto un mercado así. Despacio. Genial, ya a dos héroes nos tratan así, ¿eh? No me jodas, es Bourbon. Muchachos, será mejor registrarlos. Dime, viejo borracho, ¿qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe, seguro que podemos entendernos. Por supuesto, charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. Dame arma. Recargar munición. Dame, quiero coger ese libro, mierda. Mira, me muevo, eh. Pasito bolivariano. Déjame moverme, quiero coger. Vale, puede estate pasar. Quieto, te lo digo a ti. Bienvenidos al mercado. Movamos el culo. A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Cuidado con el tonito. Ya. ¿Y ahora qué? No me van a disparar, ¿no? Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del vagón. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. ¿Pero viste? Cuando lo vi hace años, había cadáveres carbonizados en su interior. Algunos seguían sentados. Un niño. Fue una pesadilla. Genial. No me jodas. Ya. Si alguien me recibe, responda. Aquí en Moscú, estación subterránea del mercado. Una vez escuché una transmisión. ¿Qué tal si echamos un rato? ¿Qué celebramos? ¿Otra vez el día del conductor? Mi hijo ha dicho su primera palabra. Enhorabuena. ¿Juntos? Solo voy a gastar la plata en el chico. Quiero a ver si me da munición. Mirad, probad y comprad. Mira qué cuchillos tengo aquí. Ideales para trocear carne y setas. Hay un largo túnel. ¡Mendo! Que va desde su pared escallar hasta el lugar habitado más próximo, donde tantos viajeros sanitarios han desaparecido. Una cabana de 12 hombres puede pasarlo sin problemas. Quienes lo han atravesado dicen que ese no encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Que no tiene ramificaciones ni rincones donde perderse. Pero al día siguiente, alguien que haya oído lo agradable y seguro que es el primero, decidirá. Tengo bastante munición de fusil. Y desaparecerá como un fantasma. Los stalkers dicen que no se debe mirar al gran minion cuando estás arriba y fuera. Las estrellas que coronan las torres tienen un fantasma. Si te fijas en ellas, ya no puedes apartar la mirada. En solo un instante te quedas parado. Balas de pistola, esto me hace falta. Y empiezas a creer que tienes todas las barreras abiertas. Por eso, los stalkers nunca van solos a la gran biblioteca. Si uno de ellos mira al gran minion... ¡Venid! ¡Mirad! ¡Probad! ¡Y comprad! Arma, me agrada esto, me agrada. Un cuchillo. Cuchillo arrojadizo. ¡Los cuchillos más equilibrados! Mejor. Como quieras. Para eso me compro... Ofertas especiales y descuentos. Las mejores armas de los maestros forjadores. Intercambiar. Dice, esta escopeta es muy efectiva en distancia corta. No te arrepentirás de haberla comprado. En la media distancia. Aunque tarda bastante en recargarse. Una improvisada arma neumática. Llévatela. Silenciosa. Solo me queda una. Imprecisa. Una presión excesiva en el tanque aumenta la potencia, pero
En poco tiempo la reduce. ¿Qué es esto? Una escopeta. Esta arma automática casera tiene una gran cadencia de fuego, lo que provoca que se caliente y se bloquee con rapidez. Esto. De acuerdo. Ya, y creo que más nada, porque eso era lo que me hacía falta. Y creo que aquí puedo probar el arma. ¿No? Sí. Estoy cargado de arma. Desafío 1. De nuevo. Vamos, ábrelo, 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 ábrelo. Vamos a salir. Bueno, todo parece tranquilo. Oh, sí. ¿What? ¡Vamos! ¡Buena suerte, muchachos! Tenemos que mover el culo. Aquí el déjame salir. Oh!
suerte, chico. Bien. ¿Y ahora qué? Cuando salimos a lo que quedaba de Moscú, sentí miedo y lástima. Pero después de haber pasado una vida bajo tierra... Bien, ¿y ahora? Ahora abre bien los ojos. Me agrada. Vamos, viejo. Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers. Esos chiflados salen a la superficie casi cada día, en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados, como si fueran muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los... ¿Qué tenemos aquí? Ah, un filtro. Seguro que nos viene bien. Eso fue una trampa. Estupendo. Gracias, amigo. Esta mierda es una trampa. ¿Cómo hago? Sí. Bueno. Es aquí. Abre esto. A ver, metro de... Voy a buscar si hay otro de esto, del lado de acá, que no. Bien, dentro de esta caja fuerte había... ¡Uf! Bastantes cositas, ¿eh? Voy a ver si regreso con el viejo para ver qué hay por allá. Vamos, viejo, vamos. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajar. Bien, el viejo dijo que me iba a dar el AK-47, por lo que vine. Escóndete, chico. ¿Es que has perdido el juicio, majadero? No me jodas. Uf. Fue.
Vamos. Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. Vamos, viejo, vamos. Vamos, viejo Drogo. Otra vez. ¡Salta! ¡Yo te cojo! Esa pendeja está radioactiva. Vamos. ¡Ay! ¡No! Ahí fue. Esto sí que es tener mala suerte. No me jodas. Tendrás que dar un rodeo, Artyom. No pises los charcos. Te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca. Te espero en el edificio. Hay un escondrijo para comandos en el piso de arriba. Ve rápido y nunca comas la nieve amarilla. Aquí un dragoncito de mierda que jode. Por mí matarlo. Parece que ya murió. Pero es una mierda. Y este man me había prometido la AK-47 y hasta la fecha cumple. Hola. Un ratatopo aquí. Rata. Este sí que era una rata de verdad. Tenía que encontrar otra llave. Aquí no hay llave. Ni siquiera es feo, hombre. No hay nada. Voy a encontrar la llave. Bien, el único sitio que no he visto es estas escaleras por aquí. Pero que cuando esté dentro, no me jodas, algo va a pasar aquí. Horroroso, no puede ser. Oh, no, algo va a pasar.
estos cadáveres. Algo hay. Un muerto. Por aquí nada, nada y nada. No me gusta esto. Nada por aquí, nada por acá. Como un perro muerto. Ya te digo que un tiro de esto fulmina a cualquier enemigo. No puedo. Pero qué carajo es lo que suena tan feo. Ratas asquerosas. A ver si abrieron algo. No, pues las cosas siguen iguales. Lo único que me atacó fue eso. ¿Y qué eres feo, oye? Parece una rata realmente.